diciendo? El monstruo del lago existe y aparece en las noches cuando te acercas y encuentras un pescado. No seas... ¿Cómo? Sí. No, no me cuentes esas cosas que me meo. Ya sabes cómo me pongo. Pero es que te digo que en ese lago aparece un pescado muy grande, un monstruo así muy grande, porque dice la leyenda que si te acercas a pescar y encuentras ese pescado y ese pescado, el pescado grande, el monstruo, se da cuenta que agarraste ese pescado y pasa cerca y sale a defenderlo y luego pa, 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 y te destroza. Ya no quiero acampar contigo. Me dan mucho miedo tus historias. Pero íbamos a hacer un campamento para contar las historias de terror. Ya sé, pero exageraste. Estamos cerca de nuestra casa, mira, allá. ¿Qué te va a dar miedo? Si te da miedo, corres hacia tu casa y te echas en tu cama y le dices a tu papá que te cuide, a Raptor. Le voy a decir que tú me asustaste. Yo no te asusté. Mira, si quieres que te asuste, yo te voy a contar la historia que más miedo te va a dar en tu vida. ¿Estás preparado? A ver. Pero antes mira hacia allá. Y una meta de likes para el siguiente video. ¿Cuántos likes? 5000 likes. No, dijo 3000. ¡Qué milagro! 5000 likes para el siguiente video. 3000. 10 y 3000 likes para el siguiente video. Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. ¡Au! Recuerden que en la descripción están nuestras redes sociales. Es que vayan a seguirnos en las redes sociales que están en la descripción. Y suscríbanse y dejen like. Y recuerden que hago directo todos los días en Twitch que está en la descripción. Bien, está muy de noche, tengo miedo. Pues qué esperas, es un campamento, los campamentos son de noche. Ya sé, pero no es mi culpa. Ah, bueno, escúchame, sí es cierto, te iba a contar la super leyenda. Es una leyenda, es un mito, lo que quieras, pero así súper terrorífico, ¿va? Así, terrorífico, así, escúchame, terrorífico, así, terrorífico. Escucho. Cuenta la leyenda que existía una familia que se llamaba los Robertson. Esta familia constaba de su papá, su mamá, la hija y el hijo. Y pasa y acontece que un día, así de la nada, desaparecen los papás y el hermano. Y solamente queda la hija. Y la hija deambula todas las noches gritando: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi hermano? Y empieza así a llorar y triste. Y luego el que encuentra dice: ¡ah, tú eres mi hermano! ¡Tú eres mi familia! Y ¡po! Te mata. Y así. Oye, creo que hubiera preferido ver una película en mi casa que estar aquí, ¿sabes? Pero si en la película de tu casa ni siquiera te dignas a ver una película. Dices que las películas de terror te dan miedo. Hasta las películas de acción te dan miedo. Hasta eso. Sí, soy. Ya ves. Ay. Escúchame. Pero, dime. Escúchame. Dicen que la familia Robertson y toda esta leyenda está cerca de nuestras casas. En una casa embrujada. Nos atrevamos a ir. Claro que sí, mira, si dices que no tienes miedo, que todo esto es mentira, que tú sí puedes, que tú tienes esto, entonces, ¿sí o no? Dame un minuto para pensarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ya está. Espérate, 64, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No es 61? ¿Cómo? ¡No! ¡Ah! Me morí. ¿Cómo que 61? Me morí. Ay, la señora matemáticas. Para eso vas al colegio. Me morí. Levántate, vamos a la casa. ¿Qué dices? Mira, 60 minutos, 60 segundos, te estaba troleando. Escúchame, vamos a ir a la casa, pero vamos a ir con mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Okay. Porque yo te sigo. Porque si eso de verdad sí es embrujado, nos puede pasar cosas malas. Si no pasa cosas malas,
estamos fritos. Yo no quiero nada, yo no quiero nada. ¿Cómo no? Dices que no tienes miedo, ¿entonces qué? Sí, sí, vamos, 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 Esparto nunca tiene miedo. Corre, 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 vamos, vamos a la casa, vamos. Mira, Spartor, está en la casa de los Robertson. Esta es la que dicen tanto que está embrujada. Oye, eso es una luz encendida, me parece. Sí, dicen que siempre está encendida ahí porque como hay mucho ruido y todo eso, la gente que pasa cerca por aquí le da mucho miedo. Y además estamos muy alejados de nuestra casa. Mira estos edificios. Ya sé, ya sé. Nuestra casa queda por allá, ¿no? Muy lejos de por allá, sí. Así que si nos pasa algo, vamos a tener que correr lo más rápido de nuestras vidas porque tenemos que salvarnos, si no, no vamos a morir. Pator, pator. Ni siquiera hemos traído nuestros autitos, nuestros motitos. Ya sé, nunca la... Y siempre lo traemos y esta vez nos olvida... Escúchame. No sé. Spartor, tiene sangre. Vaya. ¿Qué dices? A esta casa le falta una limpieza. ¿Escuchaste eso? Oye, qué raro, ¿ah? ¿Qué está pasando aquí? Espérate. Aguanta, aguanta. Tal vez la señora la sin limpieza. A ver, espérate, pasemos. Pero hasta a mí ya me dio miedo, Spartor. ¡Y una vaca! ¡Y una vaca! ¡Miedo has dicho! ¡Esta casa tiene una vaca! No pises la sangre. ¡Hala! Pero, Spartor, nos estamos metiendo en una casa donde hay sangre. Eso no es normal, Spartor. Además, está toda vacía. Aquí como si alguien hubiese estado hace un momento. ¡Mírala! Está fresco la sangre. ¡No! ¿Por qué la pruebas? ¿Qué te pasa? ¡Eso no lo hagas! ¿Qué, Spartor? What the fuck? ¿Qué dices? No, solamente con lo... Espérate, cogiendo un poco de... ¿Y las patas? Ay. ¿Qué es eso? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Dime si tú lo viste. ¿Parto, lo viste? Tengo que subir. Ay, no. Porque parecía hermosa. ¿Cómo? Como una rosa. Ay, Dios mío. Parto, espérate, voy contigo. Parto, ¿a quién viste? ¿Qué son ustedes? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay! ¡No va a hacer daño! ¡No, pie, cálmate! No, tranquilos. Mucho gusto. Tal vez es un espíritu, bueno, mucho gusto. Soy Spartor. Yo soy Mora. Venimos en paz. Venimos. Y ella es Mora. Yo voy a puesto la Mora. Hola, Mora, mucho gusto. Oye, tú eres. ¿Tú eres la hija de los Robertson, la que por las noches deambula y quiere matar a todos? No. ¿Cómo crees eso? Entonces, ¿quién eres tú? Nos han estafado. Yo soy una hada que está cuidando esta casa hace como 200 años. Pero eres una vieja. Pues no parece. No soy una vieja. No me ves que soy hermosa. Espérate, también. Espérate, escúchame, mira. ¡Achú! Perdón, esto es que mucho polvo aquí arriba, perdón. Sí, más bien. ¿Cuánto se necesita? Yo pongo el dinero para limpiar esta casa. ¿De qué hablas, tonto? No, sí. Oye. No está para limpiar. No, oye, creo. Escúchame, entonces, ¿eres una niña hace 200 años? ¿Que se ha quedado en esta casa? No soy una niña. No es una niña, ¿entiende? ¿Entonces qué eres? O sea, aparte de que tenemos. Adulta, pero tengo 200 años. ¿Cómo vas a ser adulta si somos niños nosotros? Pues que tiene. Los niños hablan con los adultos. Escúchame. Ay, Dios. Existen vampiros, existen fantasmas también, entonces. Sí, pero tú estás muy guapo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Y me cae bien, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Me cae bien. Oye, yo creo que. ¿Por qué estás tan cerca, mi amigo? Cálmate. ¿Por qué? Está bien guapo, quiero que sea mi novio. ¿Hola? ¿Quieres ser mi novio? Desde ahora eres mi novio. ¿Spartor? Espartor, corre. Mira, no puedo salir de la casa. No puede salir. Seguramente. ¿Qué pasó? ¿Quiso ser no tu sé, novia? No sé, se alocó. Es que mucha belleza aquí, mira. Ay, ¿qué te pasa tú? Oye, me cayó bien, pero me dio miedo al último. Digo que al menos no es mala. ¿Sabes qué? Nos estaban contando que nos iban a matar y al final terminó enamorándose de ti un fantasma. Y mira. Ya sé. Siempre lo mismo.
Estas leyendas son una tontería. Yo creo que voy a volver. No, espera. Like para que Esparto. No, mentira. Like para que Esparto, para que esa mujer, esa niña fantasma, de verdad, lo asuste y no vuelva a entrar y yo me voy. Adiós, Esparto. A decirle cómo te regresas, Esparto.